Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Saludamos a las personas que se encuentran conectadas a través de nuestros canales institucionales de Facebook y de YouTube. La Corporación Universitaria Senda da nuevamente la bienvenida a nuestro segundo día de la primera Feria Virtual de Emprendedores, un espacio para conectar y estimular el potencial de los emprendedores y contribuir al desarrollo económico de la región, de los ecosistemas de emprendimiento, del sector empresarial y de la comunidad científica. Les recordamos que hoy es nuestro último día del evento y vamos a desarrollar diferentes webinars durante el transcurso del día con nuestros conferencistas expertos. Asimismo, queremos recordarles que pueden realizar un recorrido virtual por los stands y vitrinas virtuales de nuestros emprendedores que se inscribieron con sus negocios. Pueden acceder a este recorrido virtual a través del link que se les compartirá en los comentarios. A continuación, damos inicio a nuestro primer webinar llamado Diseña tu plan de mercadeo. Nos acompaña nuestro ponente Jason Reyes, consultor empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, con más de 15 años trabajando al servicio de emprendedores y empresarios de Bogotá y de la región. Líder de la Iniciativa de Emprendimiento Universitario de la CCB, administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario, candidato a máster en desarrollo emprendedor e innovador de la Universidad de Salamanca, emprendedor y empresario. Sin más preámbulos, damos paso a nuestro conferencista y a su charla magistral. Jason, muy buenos días. Te damos la bienvenida a tu participación y agradecemos por todos los aportes que nos brindas en este espacio. Lady, muchas gracias a ti y a la Corporación Senda por la invitación y muy amables a todos los que están conectados en este momento. Es un gusto para mí compartir este tiempo que vamos a estar aquí conversando puntualmente del plan de mercadeo, de cómo diseñar un plan de mercadeo. Entonces, de verdad, pues muchas gracias por invitarnos y pues un placer para mí y desde la Cámara de Comercio de Bogotá siempre acompañarlos en este tipo de espacios en los que podemos hablar de temas de emprendimiento, de empresa y de lo que requieren las personas para sacar adelante su negocio y sus iniciativas de emprendimiento y de empresa. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para poder presentarles o compartirles la presentación que tengo para este momento. Entonces, vamos aquí. Muy bien. Entonces, vamos acá y ya. Bueno, creo que ya en este momento estoy compartiendo. Voy a pasar aquí a mi presentación. Y pues cualquier cosa, Lady, te agradezco también que me lo indiques o me lo compartas si ya están viendo como tal la pantalla. Bien. Bueno, entonces contarles un poco de los servicios que tenemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Trabajamos, aquí muy rápidamente contarles que trabajamos por apoyar a emprendedores y empresarios de la ciudad, particularmente en el momento que vivimos de la coyuntura actual, pues tenemos toda una serie de servicios, de actividades, de charlas y de eventos dirigidos a apoyar y ayudar a los emprendedores y empresarios de la ciudad. Hemos diseñado un programa que se llama Juntos Reactivando la Actividad Empresarial para que ningún empresario se quede atrás. Es una iniciativa muy bonita que va desde talleres, orientaciones, charlas, diferentes actividades que pueden encontrar a través de nuestro portal www.ccb.org.co ubicado en ese sector de la página. Y tenemos también espacios para que los empresarios comercialicen sus productos y que pues, si ustedes ya tienen hoy una empresa y quisieran comercializar sus productos, pueden ingresar a bazarbog.com, inscribirse y poder allí promover sus productos a través de este marketplace. Y de igual forma, también para las personas que de pronto no tengan una empresa, sino que quieran comprar sus productos, lo pueden hacer ingresando a través de esta plataforma. Para los que ya tienen una empresa que comercializa a otras empresas, como lo vamos a hablar ahorita en la presentación, no a consumidores finales, sino a otras empresas, está también nuestra plataforma Negocia Virtual, en la cual pues, pueden acceder y beneficiarse también de esta oportunidad comercial.
Bueno, con esa breve introducción, inicio ya a conversar con ustedes acerca del plan de mercadeo. Este es un taller que nosotros realizamos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Para que ustedes lo sepan, también existe la posibilidad de tomarlo, inscribirse con una duración de 8 horas, pues en el cual se puede ver con mayor detalle. Y hoy pues traemos una versión corta con los temas más importantes para compartírselos a ustedes y pues que espero que pues, digamos los podamos ver de aquí hacia un poquito antes de las 12 del día. Entonces, este es diseña tu plan de mercado y de eso vamos a hablar. Cuando vamos a hacer un plan de marketing, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Qué aspectos son los más importantes? ¿Cómo puede hacerse uno ese diseñito o ese matachito de lo que es un plan de mercadeo? Lo primero que vamos a revisar para hacer un plan de mercadeo es hablar de qué es mercadeo. Y pues aquí es inevitable no recurrir a la definición clásica de mercadeo entregada por Philip Kotler, uno de los grandes gurús del marketing y que aún sigue muy vigente, aun cuando estas definiciones fueron entregadas hace ya más de 20 años, 25 años. Pero nos habla que el mercadeo es una filosofía organizacional y un proceso social y administrativo orientado hacia la satisfacción de necesidades y deseos de individuos y organizaciones, creando mediante la creación y el intercambio de productos y servicios generadores de valor. De aquí es muy importante tener en cuenta para contextualizarnos cuando hablamos de mercadeo, que todo lo que nosotros hacemos, no solo en mercadeo, sino en una empresa, va dirigido a satisfacer necesidades de un cliente. Y ese es, digamos, el origen o el arranque que se debe tener para cualquier acción de mercadeo en la organización. Si nosotros no desarrollamos un producto que satisface necesidades, no tendremos la posibilidad que un mercado lo absorba y quisiera comprarlo y tenerlo. Y de ahí para adelante, pues nada de toda la estructura empresarial que podamos tener va a funcionar. Eso es satisfacer necesidades, pero también deseos. Y esas necesidades y deseos no solo son de personas, sino también de organizaciones. Hay empresas que le venden a personas, pero hay empresas que le venden a otras empresas. Y lo interesante allí es que nosotros, a través de nuestra empresa, creamos unos productos y unos servicios que aparte de ser en sí los que satisfacen la necesidad como tal, generan valor. Si el producto o servicio que nosotros vamos a entregar no le genera valor a nuestro cliente, no le genera valor al entorno y a la sociedad, pues tampoco vamos a poder hacer mercadeo con ese producto o ese servicio que tenemos dispuesto para nuestros clientes o para el mercado. Entonces, en esta definición se encierran pues las bases de todo lo que nosotros pensamos en marketing desde nuestra empresa, desde nuestro emprendimiento. Ahora, que es muy importante tener en cuenta que arrancamos con esta descripción de lo que es el mercadeo y ahorita nos vamos a ubicar puntualmente en el plan de marketing, ¿sí? Porque esta descripción pues nos da una amplitud inmensa de cosas en temas de mercadeo. Ahorita vamos a hablar del plan de mercadeo. Esto es un poco para dejarlos antojados y antojadas de que puedan explorar más estos temas y que a través del portal de la Cámara de Comercio de Bogotá puedan inscribirse a los talleres que permanentemente realizamos de forma completamente gratuita con pues mayor profundidad en cada uno de estos temas importantes a nivel comercial y empresarial. Bien, ahora hablemos de qué es el plan de mercadeo, que es de lo que estamos hoy conversando. Y pues hay algo muy interesante aquí y es, lo vemos un poco aquí en este dibujito del faro, y es que el plan de mercadeo debería ser esa guía que tengamos dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro proyecto para desarrollar la gestión comercial. Entendiendo gestión comercial como toda la parte de llegar al cliente, las ventas, si es un punto de venta, la exhibición, la disposición, todos los canales de venta, si los vamos a tener, que ya vamos a hablar de eso, pero todo esto debe estar incluido en esa descripción del plan de mercadeo. ¿Cuáles son los puntos mínimos que debe contener un plan de mercadeo? Y aquí ya empiezan ustedes a imaginarse cómo es la estructura de un plan de marketing. El plan de marketing lo primero que tiene que tener es el análisis de la situación y del entorno de la empresa. Ya vamos a detallar eso, pero eso es la primera parte. Segundo, una investigación o conocimiento de las necesidades del mercado o del entorno y de los clientes. También tener claras allí cuáles van a ser esas acciones que vamos a desarrollar con las variables de decisión, que aquí entra algo que es muy conocido en temas de mercadeo, que es la mezcla de marketing. Hoy en día se habla
siempre se ha hablado de las 4 P's, que ya las vamos a ver, pero hoy en día se habla de muchos más temas, pero por lo menos en esas 4 P's uno debe tener claro lo que va a realizar, el presupuesto necesario para el desarrollo del plan y pues ya el proceso de implementación y evaluación. Esas son las cosas mínimas que debemos tener en un plan de mercadeo para que se considere que tenemos un plan de marketing dentro de nuestra organización o nuestro proyecto que nos permita desarrollar esas acciones comerciales que vamos a tener en la empresa. Bueno, es muy interesante tener en cuenta aquí es que el proceso del mercado es un de mercadeo es un proceso que va desde el mercado hasta la mezcla de mercadeo que puedo generar dentro de mi empresa, entendiendo el mercado como los clientes y entendiendo la mezcla de mercadeo como esas variables que yo tengo dentro de mi empresa que puedo controlar. Variables como mis productos o servicios, que es la P número 1, producto. Variables como el precio, que es la P número 2, mi precio. Si bien hay cosas que puedo manejar el precio, cosas que no, ya lo vamos a hablar. Variables como la plaza, que es la 4ª P, y la plaza se refiere a la distribución, a los canales de distribución. Y variables como se hablaba de la promoción, hoy en día se habla de la comunicación, que tiene que ver con toda la publicidad, las ventas y otros temas que también vamos a detallar en un momento. Entonces, es ese proceso que nos lleva de ese mercado a lo que nosotros podemos ofrecer desde nuestra empresa. Ahora, empecemos a hablar de las fases de un plan de mercadeo. Si ustedes van a construir un plan de mercadeo, las fases mínimas que les recomendamos que incluyan son estas que están acá. Primero, un análisis de la situación actual de su empresa o de su proyecto o emprendimiento y un análisis de su entorno. Segundo, una definición de objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos que yo pretendo alcanzar con ese plan de mercadeo? Tercero, una formulación de estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a desarrollar para alcanzar esos objetivos? Y cuarto, una definición de tácticas o ya de acciones puntuales con responsables para llevar a cabo esas estrategias y cumplir esos objetivos que nos estamos trazando. Es un tema más de lógica de conducción entre una y otra cosa para llevar a cabo lo que tenemos planeado en nuestro plan. En el análisis de situación, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra empresa? ¿Dónde está nuestro proyecto? ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué hay que hacer alrededor del momento en el que estamos? En la definición de objetivos vamos a pensar en a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar con eso que nos estamos planteando. En las estrategias es qué es lo que vamos a hacer, qué estrategias o cuáles van a ser nuestras propuestas para llegar a alcanzar esos objetivos. Y en las tácticas ya es el cómo, puntualmente, cuáles son esas actividades del día a día que se desarrollan para hacer realidad todo ese proceso que realizamos aquí en la planeación de nuestro plan de mercadeo. Entonces, pues vamos hablando de una vez de las fases y lo que voy a hacer durante esta conversación es ir por cada una de estas fases explicando algunos detalles a tener en cuenta hasta llegar al final de nuevo a un espacio en el cual tengamos el resumen de lo que es el plan de mercadeo. Entonces, avancemos. Hablemos del análisis de la situación. Ese es nuestro primer tema. En análisis de la situación vale la pena tener en cuenta que el análisis debe ser tanto interno como externo. En el análisis externo tenemos todo lo que va por fuera de la empresa, las variables que yo no puedo manejar, el entorno, el mercado, la competencia. Y en la parte interna tengo todo lo que yo puedo controlar desde mi empresa como tal, mi producto, mi servicio y las variables que yo pueda manejar internamente. Este es un ejemplo de análisis de entorno que pudiéramos desarrollar que contiene las variables mínimas que nosotros deberíamos tener en cuenta en un análisis de entorno. El entorno en términos económicos, en términos tecnológicos, en términos de instituciones o institucional, en término político-legal, en términos competitivos con otras empresas, en términos también sociales de las condiciones y características sociales del entorno en el que nos desenvolvemos. Es analizar el contexto del país, si hay reglamentaciones que favorecen o desfavorecen nuestra empresa o nuestro emprendimiento, si hay características económicas que son positivas para el desarrollo de mi empresa o mi emprendimiento, si hay un desarrollo tecnológico que es benéfico para mí o que está siendo una amenaza. Y con toda esta información, tratar de establecer esto hacia dónde nos lleva en términos positivos o negativos. Algo adicional que hay que tener en cuenta en el análisis de tendencias de externo es las tendencias y es cómo se están comportando tanto las personas como el entorno, hacia dónde va, hacia dónde se está moviendo, qué cambios se vislumbran, porque eso nos podría permitir identificar hacia dónde va
lo que yo estoy tratando de vender o de desarrollar. Aquí hay una herramienta que les recomiendo mucho y es una herramienta que tenemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el Observatorio de la Región, que nos permite ver información en cifras de lo que ocurre en Bogotá y la región, en el desarrollo empresarial, empleo y muchas de las variables que son útiles para el análisis que debemos desarrollar desde las empresas y desde el emprendimiento. Entonces, muy invitados a que lo consulten, lo encuentran en nuestro portal www.ccb.org.co/observatorio. Van a ver lo que es muy dinámico, toda la información es libre, disponible, la pueden descargar, no tiene costo, entonces para que la aprovechen de la mejor forma posible. Bien, ahora, aparte de este tema, tener en cuenta las tendencias en el movimiento o como lo llamáramos en la mecánica, cómo funcionan los negocios hoy en día. La tendencia, por ejemplo, tecnológica. Este es un ejemplo de la tendencia tecnológica. Para las personas que tienen unos añitos más, recordarán los rollos fotográficos de las cámaras. Otros recordaremos las cámaras digitales, que seguramente tuvimos alguna. Y hoy en día, pues ya una cámara digital, salvo para algunas aplicaciones puntuales, pues ya se mandaron a recoger también. Están reemplazadas por el celular que todos tenemos y usamos de forma permanente. Entonces, esa transición, por ejemplo, de la fotografía de película a la fotografía digital y a lo que hoy están en los celulares, es un ejemplo de tendencia tecnológicas y de las cosas que uno tiene que tener muy en cuenta y muy en presente a la hora de estar pensando en el entorno de mercado de la empresa. Entonces, ¿qué analizamos en ese análisis externo? ¿Cuál es el mercado de la empresa? ¿Cuáles son las tendencias que afectan mi mercado? ¿Cuáles son las necesidades de los computadores? ¿Y qué estructura tiene mi mercado y qué tan rápido crece? Y esto nos lleva a pensar en la competencia, en si hay más empresas que ofrecen lo que nosotros ofrecemos y cosas de ese estilo. Analizar también las necesidades del consumidor. Esto también es supremamente importante porque nos permite desarrollar o entender lo que el consumidor realmente está requiriendo. Entonces, en este pues digamos que análisis de las necesidades puede ser hacerse o abordarse de diversas maneras, pero hay que tener en cuenta que pudiéramos usar una herramienta como esta que se propone aquí, que es la pirámide de necesidades de Maslow, de Abraham Maslow. Seguramente algunos de ustedes la han oído mencionar o saben en qué consiste, pero a grosso modo les traigo aquí una descripción, y lo importante de revisar con la pirámide de Maslow esta información es hacer el siguiente análisis. Pensar que todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una escala de necesidades como la que vemos aquí en esta presentación. Arrancamos con unas necesidades básicas que se van subiendo en escala hasta unas necesidades más refinadas. Las necesidades básicas tienen que ver con la alimentación, la salud, las buenas condiciones de vida, y van subiendo hacia necesidades de seguridad que ya tienen que ver con sentirse seguro, tranquilo, protegido. Hay unas necesidades también sociales, de interacción con otras personas, de sentirse bien con los demás. Hay algunas necesidades también de autoestima, necesidades que tienen que ver con sentirse bien con uno mismo, y necesidades de autorrealización que tienen que ver con sentir que estamos realizándonos en nuestra vida, que cumplimos nuestro objetivo, que somos de alguna forma felices. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el mercadeo? Pues tiene que ver mucho, porque los seres humanos tenemos esta forma de ver el mundo, y si nosotros logramos identificar el producto o servicio que yo ofrezco, cuál de esas necesidades es la que atiende el cliente, de mejor manera voy a poder enfocar toda mi estrategia de mercadeo. Habrán productos o servicios que satisfacen para una persona la necesidad de seguridad, de sentirse tranquilo, de no estar afanado, de que alguien se ocupe o le resuelva los problemas. Otros productos o servicios estarán dirigidos a hacer sentir que las personas se quieren, se cuidan, se aman, que tengan autoestima. U otros irán dirigidos a sentir que se están realizando como personas, que están haciendo un logro en su vida. Si yo logro identificar cuál es la necesidad que el cliente tiene al comprar mi producto, mi servicio, más fácilmente voy a poder llegarle a través de la comunicación que haga, de cómo le proyecto el producto o servicio. Y al hacer ese enganche, efectivamente, al final lo que voy a hacer es vender más, que es el objetivo que yo tengo al desarrollar un plan de mercadeo. Ahora, ¿qué es muy interesante aquí? Identificar con todo este tema externo, con todo este análisis del cliente, con todo este análisis del entorno, entender que ese entorno me puede presentar a mí oportunidades o me puede presentar a mí amenazas. Oportunidades entendidas como posibilidades que se dan en el entorno
para aprovechar y avanzar con mi empresa o mi emprendimiento. Y amenazas entendidas como todas aquellas cosas que ponen en riesgo lo que voy a desarrollar, que lo dificultan y que lo complican. Otro tema importante del análisis externo es el análisis competitivo. Y esto tiene que ver con mirar cómo se comporta en el sector al cual yo pretendo ingresar con mi empresa o con mi proyecto, o ya estoy metido con mi empresa, cómo se mueve la competencia y la relación con otras empresas que están compitiendo allí. Porque este análisis, esto también hace parte del análisis externo, me va a permitir entender cómo se mueve esa relación con los competidores y qué estrategia yo también debiera desarrollar. Aquí nos agarramos de una herramienta sugerida, es el diamante de competitividad de Michael Porter, que fue formulado en 1982. Y pues Michael Porter también es uno de los gurús del tema de competitividad, y con este breve, digamos, diamante o estos cinco aspectos importantes podemos hacer un análisis de las fuerzas competitivas que se desarrollan en el segmento o en el sector en el cual nosotros pretendemos desarrollar nuestra empresa o nuestro emprendimiento. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es si el sector al cual vamos a entrar tiene una fuerte amenaza de nuevos competidores, es decir, si hay posibilidad y facilidad para que entren nuevas empresas a competir, a ofrecer sus productos y sus servicios. También observar si tenemos también una amenaza fuerte de productos y servicios sustitutos, es decir, productos que puedan sustituir en los que yo ofrezco. A veces pueden ser productos del mismo tipo o en líneas parecidas en las cuales las personas destinen sus recursos para comprarlos o para pagarlos en un momento determinado. También tener en cuenta el poder de negociación que tienen los clientes. Es decir, si en ese mercado al cual yo voy a entrar, o mi empresa o mi proyecto de empresa va a tener unos clientes que tienen un alto poder de negociación. Es decir, que de golpe son pocos clientes en el entorno y entonces los 3 o 4 que hay tienen un alto poder de negociar. O si ya hay tantos clientes, como puede pasar con el consumo masivo, que a veces diferenciarse con los demás competidores no es tan sencillo. Y también tener en cuenta el poder de negociación de los proveedores. Saber si hay en el segmento en el que yo voy a entrar o estoy, si hay muy pocos proveedores y por consiguiente ellos pueden, por ejemplo, cobrar las materias primas al precio que quieran porque no hay muchos proveedores del tema. Al final, juntando esto, lo que tenemos que mirar también es lo que está aquí en la caja azul y es la rivalidad entre los competidores existentes. Es decir, qué tan fuerte es la competencia. Y un ejemplo básico para entender cómo es esto de rivalidad entre competidores es, imagínense ustedes el sector de las telecomunicaciones en las empresas de telefonía celular. Hay 4, acaba de entrar un nuevo jugador que compró una de las empresas que ya estaban, pero son entornos supremamente competitivos, se compiten todo el tiempo, se quitan los clientes del uno al otro, sacan promociones, ofertas y la gente vamos y venimos entre uno y otro operador. Entonces, entender en el segmento, en el sector, de negocios o de empresarial al cual yo voy a entrar con mi empresa, con mi emprendimiento, cómo está esa competencia, me va a permitir establecer cómo se mueven estas variables de la competitividad para tomar decisiones también en términos de mi análisis externo. Y finalmente, en esta parte inicial de análisis, en esta primera etapa del plan de mercadeo, tenemos que hacer un análisis interno que nos remite a las fortalezas y debilidades que encontramos dentro de nuestra organización. Esto nos complementa lo que sería el análisis DOFA, un análisis interno aquí en esta parte, digamos, amarillita de las fortalezas y debilidades de la empresa y un análisis externo aquí en la parte de afuera de todas las oportunidades y amenazas que tenemos del entorno. Entonces, esa primer parte de nuestro plan de mercadeo es un análisis DOFA compuesto de todo lo que acabamos de conversar. Bien, ahora, ya con esa información, tendríamos esa primera parte, el análisis del entorno, del mercado, de las necesidades de los consumidores, armar ese DOFA y esto nos va a permitir identificar dentro de nuestro plan de mercadeo la oportunidad de mercado, es decir, qué opciones hay en el entorno de acuerdo a la necesidad del cliente, a lo que están ofreciendo la competencia, a lo que puedo ofrecer yo. Eso de alguna forma nos valida, nos ratifica la oportunidad de mercado que hemos identificado con nuestro emprendimiento. O con nuestra empresa que ya esté funcionando. Entonces, ahora vamos para la segunda fase. Y la segunda fase que tenemos es la definición de los objetivos. Entonces, ahora vamos a hablar de a dónde queremos ir. Entonces, vamos a hablar de qué aspectos importantes hay que tener en cuenta para la definición de los objetivos. Lo primero es que, y esto seguramente ustedes lo han visto también, hoy se habla de los objetivos SMART. Y son objetivos que esa sigla de SMART viene de lo que ustedes pueden ver aquí en la presentación, Specific,
específicos, digamos, aquí pues es la traducción del inglés al español y la razón de por qué se habla de SMART, pero deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tener una fecha límite. Allí adentro pudiéramos tener objetivos generales, objetivos específicos, y estos son algunos de los ejemplos de los objetivos que nosotros podemos manejar en nuestro plan de marketing. Por ejemplo, un objetivo puede ser: quiero aumentar mis ventas en un 20% durante el año 2020 o 2021, ya pensando para el año siguiente. Y pudiéramos tener, por ejemplo, objetivos específicos que nos suman o nos llegan a ese gran objetivo general. Por ejemplo, quiero que 10 clientes hagan recompra más de 2 veces durante el 2020. Eso nos alimentaría a este gran objetivo general de aumentar las ventas. O voy a desarrollar una campaña publicitaria en medios masivos. También me alimentaría ese gran objetivo de aumento de ventas. O este otro podría ser aumentar en 3% mi personal de ventas, entendiendo que el aumento de personal de ventas nos generaría más ventas. También nos alimentaría este objetivo general de aumentar las ventas en general. Entonces, aquí este es un ejemplo de planteamiento de objetivos. Sin embargo, pues uno puede pensar en de dónde se pueden sacar esos objetivos. Entonces, pudieran ser como este: objetivos relacionados con ventas, objetivos relacionados con participación en el mercado, objetivos relacionados con desarrollo de nuevos productos, con llegar a más clientes. Y en esa medida hay unas herramientas que nos permiten a nosotros también pensar en cómo obtener objetivos. Y por eso viene esta que está aquí, que es la matriz de Ansoff, que es una matriz desarrollada hace muchísimo tiempo, en el año de 1957, las herramientas de mercado, hay muchas que no han perdido vigencia claramente, y que nos permite plantearnos objetivos de crecimiento en términos de mercadeo para nuestra empresa. Y de esa forma es una herramienta que nos podría ayudar a pensar en los objetivos que vamos a plantear en nuestro plan de marketing. Entonces, esta matriz de Ansoff lo que nos muestra es, en la parte superior, el mercado, un mercado actual y un mercado nuevo, entendiendo mercado actual como si yo soy una empresa que hoy vende en Bogotá, un mercado nuevo podría ser ir a vender a Barranquilla, por colocar un ejemplo, o a otro país. Y en términos de producto, que es aquí el vertical, nos estaría hablando de productos actuales o de nuevos productos. Y de aquí podrían salir objetivos a desarrollar desde nuestro plan de mercadeo. Por ejemplo, objetivos relacionados con la penetración de mercado. Es decir, con el producto actual en el mercado actual, llegar a más gente, llegar a más clientes, penetrar mucho más el mercado. Y ese pudiera ser un objetivo a desarrollar en nuestro plan de marketing. También pudiéramos pensar en llevar a un nuevo mercado los productos que ya tenemos. Entonces, el ejemplo que decíamos, ahora voy a vender en Barranquilla también. Entonces, me voy a un nuevo mercado a desarrollar mercado con los productos, con los mismos productos que tengo. También pudiera ser un desarrollo con el mercado actual de traer nuevos productos, desarrollar productos. Y esa pudiera ser un objetivo, el desarrollo de un nuevo producto o de una nueva línea de productos. Y también pudiera desarrollar finalmente la estrategia, digamos, la última objetivo o tipo de objetivos que pudiéramos desarrollar que tienen que ver con diversificación, que es llegar a nuevos mercados y con nuevos productos. Esos pudieran ser algunos de los objetivos que yo incluyera en los objetivos de mi plan de mercadeo. Hasta aquí estaríamos entonces con toda la parte del desarrollo de los objetivos del plan de marketing. Voy muy rápido, insisto que este tema se puede ver con mucho más detalle, pero pues aquí el momento o el tiempo que tenemos es corto. Como les decía, la idea es dejarlos antojados y antojadas de que puedan participar en las actividades que tenemos de forma permanente en la Cámara de Comercio de Bogotá para ustedes, que se puedan beneficiar de ellas. Ya tendríamos nuestro análisis de situación, tendríamos la definición de nuestros objetivos y ahora debemos pasar a la etapa de la formulación de las estrategias. Y aquí, pues vamos a empezar a hablar de qué es lo que vamos a hacer para lograr esos objetivos. Entonces, pues, mis amigos, las estrategias deben salir de algunas fuentes o de algunos lugares. Un espacio del cual pueden salir estrategias puede ser el DOFA. Otro espacio, la segmentación. Y otro espacio, lo que llamamos de la mezcla de las 4 P's. Es decir, estrategias que podemos formular a partir del producto, a partir del precio, a partir de la distribución o plaza y a partir de la comunicación o promoción. Entonces, esto es el qué vamos a hacer para lograrlo. Entonces, vamos a hablar en cada uno de esos punticos de cómo podemos obtener y sacar estrategias para nuestro plan de mercadeo.
Entonces, lo primero es, de nuestra misma matriz DOFA, recuerdan que la vimos hace un momento y que seguramente ustedes la conocen porque es de las herramientas más difundidas que existen en términos empresariales y de marketing. Lo que vamos a organizar es, lo que vamos a hacer es organizar esa matriz DOFA como lo vemos aquí en este cuadro. Ubicar una tabla en la cual tengamos, por ejemplo, en la parte superior las oportunidades y las amenazas, en el vertical las fortalezas y las debilidades, y que empecemos a hacer cruces entre cada uno de estos puntos para tratar de hallar estrategias. Entonces, para hacer un cruce, por ejemplo, entre fortalezas y oportunidades, voy a colocar un ejemplo básico. Tengo una fortaleza y es que en mi empresa tengo un alto desarrollo, un alto uso de tecnología. Por ejemplo, en el entorno actual, en mi proyecto, en mi empresa, estamos muy alineados con el uso de tecnología, usamos muchas conferencias virtuales, desarrollamos muchos temas sobre tecnología. Y en oportunidades vemos que en el momento actual del mundo, con la situación que vivimos, pues todos los canales digitales se han abierto y la gente y las personas compran más por el canal digital. Entonces, una estrategia que cruce estas fortalezas con estas oportunidades podría ser una estrategia, por ejemplo, de incursionar más fuertemente en el canal digital aprovechando esa fortaleza que tenemos de manejo de tecnología y la oportunidad que existe en el mercado. Por colocar un ejemplo sencillo. Y de esa manera nosotros deberíamos cruzar esto. Y aquí pudiéramos tener en cada uno de estos cruces una fuente de estrategias a desarrollar en nuestro plan de mercadeo que le peguen a nuestros objetivos. ¿Sí? Otro caso, por ejemplo, el de fortalezas y amenazas, es ver qué amenazas hay en el entorno y de qué forma yo con mis fortalezas pudiera afrontarlas. Si voy a ver oportunidades y debilidades, si veo que hay oportunidades en el entorno y yo tengo debilidades que me impiden a aprovechar esas oportunidades, podrían resultar estrategias como, por ejemplo, capacitación, compra de equipos, formación o hacer cosas que nos permitan superar las debilidades para aprovechar oportunidades. Y en el caso de las debilidades y las amenazas, de igual forma, si hay amenazas que se pueden convertir en cada vez más fuertes dadas las debilidades que tengo, mis estrategias estarán dirigidas a superar esas debilidades. Entonces, de esta manera, yo puedo encontrar fuentes de estrategias para mi plan de mercado. ¿Qué es importante decir acá? Y muchos de pronto pueden estar en este momento haciéndose esa pregunta en su mente y es, pero yo el DOFA también lo he visto desde temas más empresariales, más estratégicos de, en general de la operación de la empresa. Pues es que efectivamente la planeación del plan de marketing o el plan estratégico de una organización están relacionados, no son cosas independientes. Por consiguiente, muy seguramente del DOFA que ustedes pueden hacer para en general su proyecto o para su empresa, de ese mismo DOFA, pueden surgir cosas muy importantes que lleguen o que estén relacionadas netamente con la parte comercial y que lleguen de mercadeo. Entonces, no vean esto como procesos independientes, sino véanlo como algo que hace parte de, que está contenido dentro de todos los procesos importantes de la organización, de la empresa o del proyecto de emprendimiento que estemos o vayamos a desarrollar. Bueno, otra fuente de estrategias tiene que ver o sale del análisis de la segmentación. Y aquí me voy a tener un momentico a hablar de segmentación porque es útil entender el tema de segmentación para saber cómo podemos proyectarlo en nuestro plan de marketing a través de estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Primero, tener claridad de qué es segmentación. Segmentación es tomar todo un mercado y dividirlo en grupos que tienen unas características homogéneas o similares o parecidas por la forma en que compran, por su personalidad. Hoy en día la segmentación es muy psicográfica por la forma de ver la vida, por los gustos, pero es agruparlos y entender que una empresa o un proyecto nunca, un proyecto de emprendimiento nunca atiende a todos los clientes. Hay una pregunta típica que uno le hace a muchas empresas en algunos eventos o espacios o cuando está, por ejemplo, evaluando en presentaciones de pitch proyectos de emprendimiento y uno le dice, ¿y quiénes son sus clientes? Y cuando un emprendedor o cuando un empresario contesta, mis clientes son todo el mercado, ahí ya empezó mal porque en la vida real ninguna empresa le vende a todos los clientes. Siempre una empresa tiene una segmentación, un grupo al cual está dirigido todos sus esfuerzos y todo lo que hace. Hay una segmentación muy básica que corresponde a entender el cliente y el consumidor. Y el ejemplo nos lo da gráficamente aquí la imagen y es, en este caso, supongamos esta mamá está comprando en una góndola de un supermercado, pongamos un ejemplo, un yogur para el desayuno de esta niña o una leche. Y en ese caso, el cliente es la mamá
que es quien hace la compra y destina el recurso y toma la decisión de compra, pero el consumidor es la niña, quien lo va a comer. Y aquí hay que entender que yo debo tener estrategias para ambos puntos. Si a la niña no le gusta, la mamá no lo vuelve a comprar. Si a la niña le gusta, pero la mamá no lo convence, nunca lo va a volver a comprar. Entonces hay que tener alineados y satisfechos a estas dos puntas del segmento, que es importante tener en cuenta. A veces el consumidor y el cliente son diferentes, como en este ejemplo, o a veces son la misma persona. Si yo voy a comprar una camisa para mí mismo, para mi uso, yo soy el cliente y el consumidor a la vez. Y eso es importante tenerlo en cuenta en nuestras estrategias de segmentación. ¿Qué más debemos tener en cuenta en segmentación? Que una cosa es hablarle a las empresas, una cosa si yo le vendo a otras empresas y mis clientes son empresas, y otra cosa si yo le vendo a personas, a los consumidores finales. Estos son algunos de los temas que se deben tener en cuenta para la segmentación. En el caso de las empresas, el tamaño de la empresa, el sector al que venden, al que pertenecen, el nivel de ventas, las utilidades, los activos, si son grandes, pequeñas, medianas. Y en el caso de las personas, pudieran ser desde factores geográficos hasta factores demográficos, como si son hombres, si son mujeres, si están casados, si no están casados, si son solteros, si son niños, si son adultos. Y muy importante, cada día más los factores psicológicos, como las costumbres, sus actitudes, sus intereses, lo que los mueve, su estilo de vida. Eso marca mucho cuál puede ser el segmento al cual nos dirigimos. Hoy se habla mucho como de diseñar ese cliente objetivo, pensar en ese cliente, ese perfil de cliente al cual queremos llegar. ¿Cuál sería mi cliente? Una persona de 30 años, hombre, que estudia, que es profesional, que está estudiando una especialización o cosas de ese estilo. Empezar a imaginarse cómo serían esas personas que son nuestro segmento objetivo nos va a permitir de mejor manera llegar a entenderlos y atenderlos y diseñar estrategias de mercadeo para ellos. Ese mercado objetivo es esos clientes, consumidores, organizaciones a los que yo principalmente quiero atender y servir. Esta es una herramienta de análisis de segmento muy básica que también nos puede servir, y esta es de Derek Abell, y nos permite identificar en estas tres ejes cómo pudiera imaginarse uno analizar o pensar la segmentación de su empresa o de su emprendimiento. Entonces, aquí hay un ejemplo con una necesidad, que es la necesidad de hidratación. ¿Y a quién le vamos a satisfacer esa necesidad? ¿A quién le vendo para satisfacer esa necesidad? Tenemos el caso de deportistas, vamos a hablar de hidratación de deportistas, o también el caso de niños, de hidratación de niños. Y por este lado, vamos a ver la forma como yo satisfago la necesidad. Pudiera hacerlo a través de agua mineral, pudiera hacerlo a través de una bebida hidratante y pudiera hacerlo también a través de un, por ejemplo. Esos pudieran ser algunos de los productos que yo pudiera usar para satisfacer esa necesidad. Entonces, este plano que acaba de dibujarse aquí es un primer segmento, la hidratación de deportistas. La hidratación de deportistas se hace a través de una bebida hidratante, es una posibilidad. Entonces, imagínense ustedes una bebida hidratante, deportistas e hidratación. Y eso sería hablar de un segmento. Otra forma pudiera ser pensar en satisfacer esa necesidad de hidratación de los deportistas con un jugo. Seguramente ese ya es otro tipo de deportista. De pronto ese ya no es un deportista de alto rendimiento, sino alguien que simplemente salió a trotar en la ciclovía y se toma un jugo. Pudiera ser. Y seguramente nosotros también pudiéramos cruzar el caso de los niños y decir hidratación de niños con jugo, o hidratación de niños con agua mineral. Y seguramente cada uno de esos pudieran ser segmentos diferentes. Esto es para que ustedes piensen y se imaginen cómo uno puede identificar segmentos que atiende desde su empresa y de esta forma pensar en las estrategias que va a desarrollar para eso. Otra fuente de las estrategias son las mismas 4 P's. Recordemos que las P's son esas variables internas que yo tengo dentro de mi empresa que las puedo manejar y las puedo operar, y a partir de ellas yo puedo generar efectivamente unas estrategias para atender a mis clientes. Recordemos que el producto es aquel que satisface, o el servicio, una necesidad, que tiene unas características, que tiene unos atributos y unos beneficios para los consumidores. Entonces, ¿qué estrategias puedo yo desarrollar en producto? Estrategias de portafolio. Eso puede ser aumentar portafolio, aumentar líneas, en un esquema que nosotros llamamos amplitud y profundidad. Y aquí colocamos el ejemplo de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual la amplitud es como todas estas líneas de servicio que uno puede encontrar aquí en este segmento, y la profundidad es cuando ya uno empieza a tocar cada una de las líneas, en qué ítems hay adentro. Entonces, para una empresa que lleva productos, entonces si son productos de aseo, entonces pudiera tener en amplitud
detergentes, implementos de aseo, por colocar un ejemplo, líquidos de limpieza, y dentro de esa amplitud podría tener una profundidad dentro de detergentes, todos los tipos de detergentes, entre los implementos de aseo, todos los tipos de implementos, y yo pudiera manejar estrategias para ampliar más mis líneas de productos o profundizar más dentro de cada línea, y esas serían estrategias, por ejemplo, desde el producto. Ahora, el precio es otra variable que yo manejo, que es mezcla, que es de la mezcla de mercadeo, que es de las 4 P's, y aquí es muy importante tener en cuenta cómo uno define el precio, porque el precio es algo que no, yo controlo, pero que también tiene en cuenta variables externas para su fijación. Entonces, yo fijo el precio basado, combinando estas 3 cosas. Esto que ustedes ven aquí metidito es como meter en la coctelera o en la licuadora esas 3 cosas para obtener el precio. Yo fijo el precio basado en el costo, dependiendo de mis costos, porque no puedo cobrar más allá de mi costo. Fijo el precio basado en el mercado, porque yo tengo que mirar cuánto cobra mi competencia, cuánto es lo que normalmente tiene en el mercado el precio del producto o servicio que voy a ofrecer. Y también tengo que mirar, muy, muy importante, la percepción de valor, es decir, el cliente qué valor le da a mi producto o a mi servicio, cuánto estaría dispuesto a pagar por. Y con esa mezcla uno genera el precio. Ahora, con el precio se pueden hacer diferentes estrategias. Una estrategia es que yo base mi precio en el mercado, es decir, mi precio va a ser el que normalmente cobra en el mercado por un producto similar al mío. Puedo crear también un precio que se fija más en la percepción de valor, y es, mire, lo que yo hago es tan diferente como esta manzana verde que está aquí, que yo logro diferenciarme, crear valor, que la gente entienda que yo hago algo distinto y por consiguiente cobrar más. Entonces mi estrategia va a ser de cobrar un precio un poco más alto. Y aquí yo pudiera pensar en algunas de las estrategias genéricas que ya están descritas hoy en términos de marketing, de manejo de precio, que puede ser el descremado, el de penetración, el de prestigio, orientado a la competencia, cartera de productos o áreas geográficas. Muy rápidamente, ¿qué consisten? Los precios de descremado tienen que ver con cobrar un precio alto por los productos cuando recién salen al mercado, son de moda, le interesan a algunas personas. Y el tema de descremar se refiere a llegar a ese segmento de la población que tiene un mayor poder adquisitivo y atender como esa crema de la población y cobrar fuerte y posteriormente ir bajando el precio. Ocurre mucho con los teléfonos celulares, por ejemplo, de alta gama. Los precios de prestigio son aquellos que tienen que ver con esos productos que tienen una imagen de prestigio, una imagen de clase, de elegancia, que nunca bajan de precio, que siempre son costosos y que son productos que, si mañana llegaran a ser económicos, perderían su prestigio. Entonces, esa es una estrategia, por ejemplo. Otra estrategia sería la de cartera de productos, o lo que comúnmente nosotros conocemos como combos o paquetes. ¿Cómo yo puedo generar precios más bajos agrupando productos? Otras estrategias pudieran ser las de penetración, y es, por ejemplo, entrar con precios, contrario al descremado, con precios muy bajos para darse a conocer en el mercado y posteriormente ir avanzando. Otra, la de orientada a la competencia, que ya lo habíamos hablado hace un momento, y es, muy dependiendo cómo se muevan los precios de la competencia, mover mis precios. Y pudieran haber también manejos de precios en términos de áreas geográficas, y es, dependiendo del área geográfica o el lugar al cual me estoy dirigiendo, podrían cambiar también mis precios. Esas pudieran ser estrategias alrededor de precio. Ahora hablemos de la plaza o los canales de distribución. Y aquí las estrategias tienen que ver con determinar si nuestro canal va a ser corto o largo. Y cuando se llama corto o largo, hace referencia a, si yo soy el fabricante o la empresa origen, cuántos intermediarios o cuántas personas tengo aquí dentro antes de llegar al consumidor final. Si hay una empresa mayorista, si hay un detallista, si hay intermediarios. Y tener en cuenta que a cada uno de estos de la cadena hay que manejarles estrategias para que se mueva la venta de los productos y de los servicios. Entonces, aquí se presentan 2 estrategias muy comunes que ya las vamos a hablar un poquito adelante, pero se las cuento una vez, que es la de push y la de pull, la de empujar y la de alar. Las estrategias de alar, que van dirigidas al comprador, dándole descuentos y promociones al comprador para que el comprador compre más y le vaya pidiendo a cada uno de estos eslabones de la cadena. Y o la estrategia de push, que tiene que ver con darle incentivos a los eslabones de la cadena para que se motiven a promocionar y venderle más al consumidor final. Esas, por ejemplo, son estrategias que surgen de los canales de distribución. Aquí, que es muy importante, y esto también hace parte de las estrategias, que el canal de distribución debe tener en el interior los canales unas políticas comerciales, pero al final el precio de venta al consumidor debe ser igual. Si no, pues eso va a generar como una especie de falla de mercado. Y ahora pasamos ya a nuestra P de promoción y comunicación.
Y esta es otra variable en la cual yo puedo manejar y maniobrar y generar estrategias. ¿Qué pretendo yo aquí? Crear conciencia de marca, dar a conocer mi empresa, modificar la actitud de compra, hacer que la gente se dé cuenta que mi producto o servicio existe y se vea llamado a comprarme o a buscar el servicio que le puedo brindar, crear fidelidad de marca e informar también sobre alguna promoción específica. Entonces, lo primero aquí muy importante y es que yo pudiera desarrollar estrategias de marca. La marca es la identidad de mi empresa, la identidad de por lo que la gente me recuerda. Si no, pues miremos estas marcas que aparecen acá, inmediatamente nos transportamos al lugar, a la empresa y entendemos de qué se trata. Entonces, qué interesante que nosotros desde toda nuestra estrategia comercial tengamos también una estrategia de desarrollo de marca. Esto nos va a permitir darnos a conocer y al final, pues, impactar positivamente nuestro plan de mercado y toda nuestra estrategia comercial. Y aparte de la marca, lo que manejamos o hablamos como mezcla de comunicación. Mezcla de comunicación entendiendo cómo combinar estos cuatro factores que ven ustedes aquí. La publicidad. Muchas veces las personas piensan que la comunicación es solo publicidad. No, la publicidad es una parte. Y la publicidad es un ejercicio pago para dar a conocer nuestros productos o servicios en algún medio o en algún canal. ¿Y qué es lo importante de la publicidad? Que esté en el lugar en el cual los clientes consumen. Si su cliente es fanático o todo lo ve por redes sociales, su publicidad debe estar en redes sociales. Si su cliente es una persona que escucha radio, su publicidad debe estar en la radio. Si su cliente es una persona que aún lee periódicos impresos, su publicidad debe estar en un periódico impreso. Otra parte de la mezcla de comunicación son las relaciones públicas, que otras empresas hablen bien de nosotros, que alguien nos recomiende, que una entidad en un evento nos mencione. Eso es supremamente importante conseguir. Muchas veces esto no se paga, sino tiene que ver con el relacionamiento y es algo interesante desarrollar. Y allí podemos tener estrategias en publicidad, en relaciones públicas. Todo el tema de venta. Y esto es otro taller que nosotros manejamos de diseñar un plan de ventas y talleres de ventas, pero toda la parte de venta que incluye la venta personal, la venta por canales virtuales, tener vendedores, todo el proceso de venta hace parte de la comunicación. Esto es algo que no siempre tienen en cuenta las personas y es las estrategias de venta están dentro de las estrategias de comunicación porque son la cara que tiene la empresa hacia el cliente. Y también estarían aquí en comunicación las estrategias de promoción que ya tienen que ver con los descuentos, con las cosas que incentivan a las personas a comprar. Y bien, con eso entonces ya iríamos y con eso ya vamos para nuestra parte final, ya para terminar. Tenemos ya nuestro análisis de situación, que fue la primera cosa que vimos, la definición de los objetivos, la formulación de las estrategias, que acabamos de concluirla, y ahora vamos para la definición de las tácticas. Y esta parte ya es muy sencilla porque es cómo operativizar y volver realidad esa primera parte de esa parte anterior de las estrategias de la cual estábamos hablando. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es el cómo. ¿Cómo vamos a hacer para volver realidad ese plan de mercadeo que estamos viendo aquí, que estamos construyendo? Bueno, entonces, volvemos a nuestra mezcla de mercadeo con nuestras 4 P's y aquí podemos ver que para cada una de nuestras estrategias, por ejemplo, ¿cuál es mi estrategia de comunicación? Si yo ya definí mi estrategia de comunicación, entonces ya en la parte táctica, en esta parte de definición de tácticas, vamos a hablar es de qué medios voy a utilizar, cuál va a ser mi estrategia de marca, cómo me voy a dar a conocer, voy a desarrollar marca, voy a hacer un desarrollo de colores y de insignias para mi empresa. ¿Sí? Si, por ejemplo, perdón que se me corre acá, si, por ejemplo, yo estuviera hablando en la parte de producto, que voy a hacer una estrategia de desarrollo de portafolio, entonces voy a tener un nuevo producto, listo, pero para eso tengo que hacer unas acciones, desarrollar ese producto, seguramente hacer alguna investigación o mirar algún diseño o cosas de ese estilo, entonces eso va a requerir unas acciones allí adentro. En la parte de precio, dependiendo de la estrategia de precio que yo voy a desarrollar, entonces, ¿qué acciones voy a tener para ese precio? De golpe no es solo fijar el precio ya, sino tengo que mejorar mi forma de compra o compra de materias primas porque necesito mejorar el precio. ¿Cuáles van a ser esas acciones puntuales que están detrás para lograrlo? Y en el caso de la plaza de la distribución, ¿qué canales voy a utilizar? Si son directos, indirectos. Y para eso, entonces, ¿cuáles son las acciones? Una acción puede ser ponerme en contacto con un nuevo canal que voy a desarrollar para ver cuáles son su política de comercialización y empezar a establecer esas conversaciones y esas comunicaciones. Esas ya serían las acciones puntuales para llevar a cabo esa estrategia que hemos desarrollado en términos de distribución. ¿Cómo se lleva
Este proceso, y esto es ya para entender esa lógica de llevar hasta esas tácticas o esas acciones puntuales para hacer realidad el plan de mercadeo, pues llegando, construyendo esta tabla dentro de nuestro plan de mercadeo que nos permite pasar de los objetivos a la acción. Tener en cuenta cuál es el objetivo general que voy a desarrollar, los objetivos específicos, las estrategias para llegar a ellos, las acciones y otra información que está acá. Entonces, miremos este ejemplo. Supongamos que mi objetivo general es aumentar las ventas en el 10%. Mi objetivo específico, uno de mis objetivos específicos para lograr eso podría ser el desarrollo de dos nuevos productos para el segmento infantil. ¿Qué estrategia va a desarrollar? Una de las posibles estrategias podría ser desarrollar de una nueva categoría de producto con dos referencias. Esa es mi estrategia. Nueva categoría de producto con dos referencias. Es una estrategia relacionada con portafolio de productos. ¿Qué acciones puedo desarrollar para eso? Bueno, una acción de investigación del segmento. Tengo que ir a mirar qué es lo que esa población infantil consume, cuál es el que hace falta, qué producto pudiera ser. Tengo que hacer una acción también de diseño de producto, de testeo de producto y de lanzamiento de producto. Esas pudieran ser las acciones. Y a cada una de esas acciones yo le debo colocar el resultado que espero. Aquí están los ejemplos de este caso. El tiempo o plazo para desarrollarlo, el presupuesto, cuánto dinero requiero para hacerlo, quién va a ser el responsable y un control de avance de cumplimiento. Esa es la forma de convertir un plan de mercadeo en algo que se convierte en una realidad, que pasa a la acción dentro de nuestra empresa. Entonces, para resumir y ya para terminar, estos son el resumen de las fases de un plan de mercadeo. Fase 1, análisis de situación, recordemos, entorno, mercado, competencia y toda la parte interna. Fase 2, definición de objetivos, de mercado, de producto y de negocio. Fase 3, la formulación de estrategias que pueden ser de las 4 P's, precio, producto, distribución, comunicación, marca y de la segmentación. Y fase 4, la definición de las tácticas en la mezcla de mercado y de cada una de las acciones que vamos a desarrollar, todo esto acompañado de un presupuesto. Esto sería el resumen o la hojita de lo que debe contener mínimo un plan de mercado. Y bueno, ya para cerrar, les voy a compartir este videito para que lo veamos entre todos. Entonces voy a pasar aquí un momento al video para poder compartirles voy a silenciarme acá un momento para que ustedes puedan escuchar el video. Entonces paso aquí a compartirles. Le agradezco a Lady si de pronto me confirma que se escuche. Voy a empezar a compartir en este momento. ¿Qué es y cómo hacer un plan de marketing? Imagina que quieres ir de camping por primera vez. Si en un principio no haces una lista de elementos que puedes necesitar y de lugares indicados a dónde ir, podrías correr el riesgo de llegar a un lugar con pocas condiciones, olvidarte de algún elemento básico o no saber qué hacer en situaciones de peligro. El plan de marketing es como esa hoja de instrucciones que te dice cuáles son los mejores sitios de acampar, los elementos básicos que debes llevar y qué hacer en las situaciones difíciles. Según José Manuel Gómez, experto en estrategia de marketing digital, el plan de marketing es una herramienta de gestión empresarial organizada y estructurada que analiza el modelo de negocio particular de cada empresa para obtener unos fines concretos con unos recursos determinados a través de la planificación, ejecución y medición de unas acciones específicamente diseñadas para la consecución de esos fines. Esta herramienta consta de unos apartados básicos dentro de los que se tiene que especificar ciertas etapas que detalla: la situación actual, los objetivos, las estrategias, el plan, el presupuesto y los métodos de control a llevarse a cabo. En el primer apartado, la situación actual, se debe hablar del mercado, el producto, la competencia, los canales de distribución, el macroambiente. Además, se ilustra una matriz DOFA para empezar a estructurar la ruta que debe tomar nuestro negocio. En el segundo punto, los objetivos, se deben establecer los objetivos financieros y objetivos de mercado, basándose estos en las metas financieras que se buscan obtener. El tercer punto, las estrategias, establece un bosquejo amplio de cómo llevarse a cabo el cumplimiento de los objetivos. Se define el mercado meta, el posicionamiento deseado, la línea de productos o servicios, los precios, la publicidad a manejar, entre otros elementos. El cuarto punto, el plan, se debe responder cada elemento plasmado en la estrategia, dando solución a las preguntas:
¿Qué se hará? ¿Quién lo llevará a cabo? ¿Cuándo se debe cumplir? ¿Y cuánto costará hacerlo? El quinto apartado, el presupuesto, resume los costos necesarios para llevar a cabo todas las acciones del plan de marketing, siendo esta la base para ser aprobado y contar con los recursos necesarios para programar pedidos, fijar fechas de adquisición de materiales, reclutamiento de personal y demás requisitos. Como último punto, los métodos de control describen la forma como será seguimiento a los avances e incluye los planes de contingencia frente a los imprevistos. Recuerda que, si quieres disfrutar de un lindo paseo en el campo, estar previamente informado y construir una lista de cosas importantes que empacar harán que tus vacaciones sean más agradables. Y si quieres un guía que te acompañe en este viaje, puedes suscribirte al canal o compartir este video con personas que le interesen las aventuras de mercadeo y comunicación. Bueno, listo. ¿Ahí me escuchan? Bueno, pues les estaba diciendo que con eso concluía la presentación. Les agradezco mucho pues, por toda la atención que nos brindaron aquí durante la conversación. En la última lámina, no sé si se alcanzó a ver, les había dejado mi correo electrónico para cualquier inquietud que tengan desde Cámara de Comercio Bogotá y pues estamos atentos en lo que podamos servirles. Esperamos que haya sido pues, de utilidad lo que les hemos compartido y aquí estoy atento a cualquier pregunta o inquietud que pueda haber de alguna de las personas que están conectadas. Claro que sí, Jason, muchísimas gracias. Bueno, te comento, acá tenemos dos preguntitas de Johannes. Él nos dice, hola querido ponente de Cámara de Comercio, espero que estés muy bien y seas muy feliz. Pregunta, ¿qué Gracias. Pasa cuando la matriz DOFA y la objetividad empresarial no es suficiente e inválida conforme a las tensiones políticas y económicas de un país? Esa última parte que no la entiendo muy bien, cuando la matriz DOFA no es suficiente para, ¿me podría repetir esa última parte? ¿Qué pasa cuando la matriz DOFA y la objetividad empresarial no es suficiente e inválida conforme a las tensiones políticas y económicas de un país? Ya entiendo. Sí, lo que entendería en la pregunta es que cuando los objetivos o lo que estamos planteando desde nuestra proyección empresarial, desde nuestra empresa nuestro emprendimiento, digamos que no es válido, no se alinea que se presenta en nuestro país o que se presenta, digamos, en el entorno que tenemos. Digamos, ahí siempre nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista comercial y de mercadeo y empresarial. Una posición podría ser la que muchas personas toman y es decir, no, pues el entorno está muy difícil, muy complicado, yo no puedo emprender. Esa, me perdonan, es la fácil. Es decir, es la manera sencilla de decir, no, yo no voy a hacer nada y me quedo ahí. Pero la invitación desde el punto de vista comercial es que si yo soy emprendedor de verdad, si yo soy empresario, ¿verdad? Si quiero tener empresa o ya tengo empresa y lo que veo es que el entorno no está dando para lo que yo quiero ofrecer, pues es el momento de hacer un pivote y de hacer un cambio. Y esto va más atrás del plan de mercadeo, digamos, y tiene que ver más con la estrategia como tal de la empresa. Yo decido darle un pivote, darle un cambio a mi empresa. Entender cuál es la situación del entorno que existe y de esa manera alinear mi oferta, mis productos, mis servicios a lo que realmente puede absorber el mercado. Siempre hay oportunidades. A veces esperamos a que el entorno cambie o que el entorno mejore y siempre hay oportunidades. Una situación real de lo que estamos viviendo.
En marzo, cuando empezó todo este tema de pandemia, creo que la angustia para todos fue muy grande, y no quiere decir que en este momento eso ya se haya solucionado, pero muchas empresas cerraron, pararon, ya cuando empezó a verse que de alguna forma se podía arrancar, algunos que producían unos productos empezaron a hacer otros más alineados con lo que demandábamos las personas en momento de pandemia, y es interesante ver cómo han surgido muchos emprendimientos en este proceso, y muchos de ellos tienen resultados muy interesantes porque entendieron la necesidad que tienen los clientes en este momento y la pudieron satisfacer. Entonces, a lo que voy con eso es, una circunstancia adversa como la que estamos viviendo, que para algunos es muy adversa, seguramente cuando yo tengo ya una empresa establecida va a ser más difícil, porque es difícil dejar de hacer lo que estoy acostumbrado a hacer. Para una empresa nueva es un poco más sencillo, porque es ver un oportunidad y aprovecharla y presentar un producto, un servicio, un portafolio, una oferta de productos y servicios alineados con esa necesidad. De pronto es más fácil cuando no está creada la empresa. Pero en cualquiera de los dos contextos, si las condiciones, como está en la pregunta, no son las más favorables, habrá que ver si yo debo adaptar mi emprendimiento para aprovechar las condiciones que sí pueden llegar a ser favorables en el momento específico. Entonces, un poco esa es la invitación, que como emprendedores observamos el entorno no para entristecernos o para ver las dificultades, sino para ver dónde están esos huequitos, dónde están esos espacios en los que yo puedo entrar y llegar con mi producto y mi servicio para aprovechar ese espacio comercial. Y ahí me retorno de nuevo al tema de mercadeo, de cómo aprovechar esos espacios que puede tener el entorno. Espero haber respondido a la inquietud que había. Dale. La segunda pregunta de Johannes dice, por diferentes estudios que convalidan esta información, de cada 100 empresas fundadas en Colombia, el 5% se mantiene. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Respecto a eso, lo que pienso es que las cifras de la Cámara de Comercio dicen cosas distintas. De golpe, pueden haber manejos estadísticos diferentes. Miren, ¿qué les puedo contar desde lo que nosotros vemos en Cámara de Comercio de Bogotá? Del total de empresas que se crean al año en Bogotá, más o menos las estadísticas para el año 2019, este año pues el comportamiento es muy diferente, pero más o menos las estadísticas para 2019 en el caso de Bogotá se hablaba más o menos que se creaban unas 75 mil a 100 mil empresas al año. Y en ese mismo año se cancelaban en Cámara de Comercio cerca de 25 mil. No son las mismas, eso es una dinámica, ¿no? Seguramente las 75 mil, 80 mil, 90 mil que se crean en un año, se crearon ese año, y las 25 mil, 28 mil, 23 mil, esos rangos se mueven, que se cierran cada año, eran empresas que venían de años anteriores. Pero más o menos ahí lo que se estaría viendo es que en una dinámica de un año, cerca de un 30% de las empresas se cierran o se cancelan. Lo primero es decir que hay una dinámica empresarial que existe, que es esa y que es real, que no la podemos ocultar, pero por otro lado que hay que trabajar porque eso se revierta, es decir, porque cada vez menos empresas mueran. Y lo que te puedo decir en la experiencia de lo que hemos visto en Cámara de Comercio de Bogotá y también en otros estudios que existen es que el gran motivo por el cual cierran estas empresas, o no el gran, hay muchos, ahí no hay uno solo, pero algunos de los motivos por los cuales cierran estas empresas es que muchas veces iniciaron sin esto de lo que estamos hablando, sin una orientación de mercado. Una empresa en la cual alguien ve que tiene unas habilidades, por ejemplo, para cocinar, y dice, voy a abrir mi empresa, un restaurante. Pero pensó en las habilidades que tiene para cocinar, pero nunca pensó si los clientes les gusta lo que hace, si los clientes estarían dispuestos a pagar por lo que le vamos a ofrecer. Si había clientes con el poder adquisitivo para el tipo de producto, plato o servicio de restaurante que pensaba ofrecer. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, lo que se ha identificado es que el tema es que muchas veces se crean las empresas sin hacer un mayor análisis, sin tener un modelo de negocio analizado, definido, sin haber entendido la competencia. De golpe creé mi empresa en un espacio donde hay mucha competencia. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay que trabajar es en que los emprendedores cada vez conozcan más, perdón, esas variables y de esa forma esas empresas perduran en el tiempo. Entonces, lo que puedo decir es, la cifra que nosotros manejamos no es tan alta, en la que solo sobrevivan un 5%, me parece muy fuerte. Hablamos de cifras de cierre de empresas de alrededor del 30% año a año, pero entendemos que la situación tiene que ver con esa falta de preparación de ese modelo de negocio, con no ir a crear una empresa, a registrar una empresa simplemente en papeles,
sino en hacer todo ese análisis previo, que incluye hacer un desarrollo como este del que estamos hablando hoy, de un plan de mercadeo para la empresa. Entonces, gracias, Jason. Tengo otra pregunta. Jessica Velázquez nos pregunta, ¿cómo ha evolucionado las 4Ps frente a la nueva tendencia de marketing digital? Bueno, ahí hay muchos autores y muchas posibilidades. Yo lo que te puedo decir es que se siguen manteniendo esas 4Ps, la esencia, pero más allá del marketing digital, porque es una realidad, las Ps hablan hoy en día de temas de servicio, que incluyen tanto el canal digital como el canal presencial. Las Ps también empiezan a hablar de temas de satisfacción del cliente, como incorporarle otras variables a las Ps. Pero en realidad, y te lo digo, pues eso ya es una visión también muy personal desde el tema mercadeo, que es mi área de experiencia. Todo el tema virtual en el que estamos hoy hace parte de esa P que tiene que ver con la plaza o con la distribución o los canales. Es un canal más en el cual podemos comercializar nuestros productos, en el cual podemos contactar a nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, no se requiere como una P adicional, sino que las estrategias que yo puedo desarrollar desde mi empresa tienen ese tinte o esa característica del canal digital, pero están, digamos, dentro de las mismas P que siempre se han venido manejando. Las otras P que se han venido agregando tienen que ver más, como les digo, con temas de servicio, con temas de percepción o satisfacción del cliente, con otros análisis que se han ido incorporando. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta para nuestro conferencista por parte de nuestros asistentes. Parece que no. Muchísimas gracias, Jason, por tu intervención y a nuestros asistentes por participar. Recuerden que los esperamos nuevamente a las 3:30 con el taller modelo tu proyecto personal y potencia tu creatividad, dirigido por la doctora Lenisa Adriana Beltrán. Ella es la coordinadora del área de psicología de la Corporación Universitaria. Que tengan una feliz tarde para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.